Producto Interno Bruto. ¿Cómo es Producto Interno Bruto? Rápidamente, es una medida macroeconómica que nos sirve para ubicarnos en intercambio de bienes y servicios. En pocas palabras, para ubicarnos si las cosas se están moviendo o no se están moviendo, si la situación económica está bien o no está bien. Yo me gradué, gracias a Dios, gracias al esfuerzo de mi madre, gracias a esta universidad que me permitió como beca trabajo graduarme también, en el año 99. En el año 99, fíjense dónde estábamos, que ese segundo puntico que está abajo, el Producto Interno Bruto estaba bastante, bastante golpeado, y de hecho estábamos en una situación macroeconómicamente muy similar a la que tenemos ahora. En palabras del economista Orlando Ochoa, por supuesto los economistas siempre tendrán sus diferencias, ¿no? Pero básicamente ahí estaba. Ahí es que escuchaba yo, estás joven, vete del país, aquí no hay oportunidades, aquí no hay futuro, viene un comunismo, se acabó la propiedad privada, se acabó la patria potestad de los niños, viene una Asamblea Nacional Constituyente que nos va a quitar absolutamente todo, viene una reforma de todas las leyes, tu carrera ya no sirve para nada. Yo me gradué en el año 99 con una constituyente, una nueva constitución, 255 leyes habilitantes en menos de 8 años en los subsiguientes años. Entonces, como comprenderán, a mí se me decía, por supuesto, mucha gente lo hace como un consejo, queriendo proyectar un poco sus preocupaciones en ti, los familiares, los amigos, nadie lo hace de mala gana. Pero eso era lo que se escuchaba. Vete de una vez, aquí se acabó absolutamente todo. Resulta ser que me di cuenta que no era cierto. Y una profesora de aquí en la universidad eligió un grupo para trabajar en la antigua Corte Suprema de Justicia. El trabajo que me duró nada más 5 meses porque la constituyente eliminó esa Corte Suprema de Justicia.